Redundaría si digo que fue una farsa, que fue una falta de respeto a la comunidad, que no cumplió con lo que dispuso la Corte Suprema, que hubo un operativo de seguridad de 5 fuerzas conjuntas, que fuimos, digamos, en principio inhabilitados para poder exponer y luego de intensas reuniones y exigencias de parte nuestra, porque no, en principio no querían dejar hablar a nadie de Ushuaia, pudimos lograr que nos incluyan para el día sábado. Y entendemos lo que entendíamos en marzo, que los tarifazos, sumado a la devaluación, sumado a la inflación, es un golpe a los bolsillos de la familia, de los trabajadores, de los pequeños y medianos comerciantes, de los emprendedores chicos, que hacen casi imposible pagarlos, y por ende, para los trabajadores, elegís qué pagar. Y se ha visto complicada la existencia de diversos rubros en la provincia, producto del aumento de todos los costos que implica el aumento de tarifa, ¿no? Lo que serían los gastos duros de un emprendimiento. Entonces, como creíamos que teníamos que estar, independientemente de las consideraciones, porque era la oportunidad que teníamos de pedir incluso explicaciones como lo hicimos, intentamos en el breve tiempo que tuvimos, porque son 5 minutos para un tema tan importante, extenso, de opinión, que uno ve programas de televisión que en una hora no pueden sintetizar una idea, porque no sean incapaces, sino porque es muy complejo el tema. Intentamos dejar claras algunas posiciones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver al aumento del gas, ¿qué análisis hacen en cuanto a lo que es esta decisión por parte del Gobierno Nacional? Bueno, en principio lo que tienen cerrado bajo 7 llaves es el costo del gas en boca de pozo. Luego, como he planteado en la audiencia, lo que está acá en discusión es quién se hace cargo del traslado y la comercialización del gas no convencional, es decir, de Vaca Muerta. Eso es lo que está en el fondo de la cuestión. Y además creemos que, como lo han planteado los compañeros de gas privado, a lo cual suscribimos en Tierra del Fuego, el gas debe ser declarado servicio esencial y por ende no se debe, digamos, disponer de una tarifa social y una normal. El gas es un servicio esencial para todas las actividades de la vida en la provincia. Y al mismo tiempo creemos que es imperiosa la discusión de los hidrocarburos y los recursos naturales en el Atlántico Sur. Nosotros estamos proponiendo el armado de un foro que incluya la defensa de la soberanía, la defensa de los recursos naturales y la 19640, porque entendemos que hay una interrelación entre los tres temas que hacen a la vida de la población fueguina. En el tema soberanía incluimos la producción nacional y obviamente queremos que sinceren en manos de quién están los recursos naturales, la pesca y el manejo de todo lo que es el cono sur, la Antártida, porque creemos que en el fondo forma parte de una discusión más general, geopolítica, que incluye los acuerdos de Malcorra con la corona, es decir, hay toda una redefinición del escenario internacional que Tierra del Fuego juega un rol fundamental.